Saludos amigos de eSports. Te saluda Arturo de la Isla para comentar lo más destacado del fútbol soccer nacional. Comenzaremos en esta edición con voces guerreras. El equipo de los Guerreros de Santos Laguna, el equipo de la Comarca Lagunera en la Liga Bancomer MX, ha tenido un torneo de regular a pésimo, dado que ya son 13 jornadas del torneo Apertura 2016, en donde la escuadra actualmente comandada por José Manuel Chepo de la Torre no ha podido establecer un estilo de juego, por lo cual los jugadores que ha presentado en el campo no han entendido la mística que requiere el equipo lagunero para poder salir de esta crisis de resultados y de funcionamiento. Encontramos irregularidad tanto con los jugadores extranjeros como los jugadores que ya estaban consolidados como base nacional. En el torneo recordaremos que la salida de Diego González fue a disgusto del entonces entrenador Luis Ubeldía. Decía que el Pulpo era parte de su esquema táctico que le permitía poder tener balance en el equipo, lo cual era evidente lo que veíamos en el campo, que no era así, pero era uno de los protegidos de Ubeldía. Pero a presión de un equipo argentino como era el Racing, para poderlo llevar a su plantel, el equipo de Santos lo vendió en 2.5 millones de dólares. También se puede recordar al inicio de la temporada que el equipo argentino Boca Juniors hizo lo posible por llevar a sus huestes al portero Marchesín, cosa que no pudo ser posible porque Santos pedía entre 8 y 9 millones de dólares de valor de su carta, y en ese entonces la escuadra Xeneize no pudo concretar esa contratación. Pero de ahí entonces la actuación de Marchesín no ha sido muy regular, que digamos, a pesar de que quiere estar con el equipo en estos momentos difíciles. Yo siento que le afectó mucho la negativa de la directiva encabezada por Alejandro Irarragorri, y siento que esa cuestión que le afectó en lo particular a él como liderazgo fue, ha ido permeando de manera negativa al interior del plantel. Otros jugadores que han quedado mucho a deber porque ya llevan bastante tiempo en el equipo son Brian Ravelo, Javier Abella. Tenemos también una triste situación con Jesús Molina, aunque ha sido convocado por la selección mexicana, también ha disminuido mucho su nivel en la media cancha. También otros jugadores con los cuales se esperaba mucho son las contrataciones de los nuevos extranjeros, como Freddy Nestroza, que tuvo un gran paso por Jaguares de Chiapas, igual que Jonathan Rodríguez. Yanini Tavares, a pesar de que en el torneo antepasado obtuvo el título y una gran actuación en la liguilla, de ahí en adelante las lesiones le han ido disminuyendo su nivel. Otro jugador que da su mejor esfuerzo, pero a veces no es suficiente para levantar al Santos en mejor situación, es Martín Bravo. También es un jugador que no le han dado oportunidad de tener acompañamiento con más gente al frente, y por esa situación tiene que luchar a veces él solo contra toda la defensa contraria. Y jóvenes que están empezando a destacar, como Diego De Buen, como Ulises Dávila, como Walter Gael Sandoval, pero ellos yo siento que han sido expuestos precipitadamente, dado que no tiene el equipo a liberte suficiente plantel como para poderlos ir llevando de una manera gradual a tener más madurez y tener mejores decisiones al momento de pasar el balón. No dudo que estos jóvenes en uno o dos años den resultados positivos, pero necesitan tener acompañamiento de personas de gran nivel futbolístico, de experiencia, y que puedan dar soluciones a las problemáticas que suceden cada juego del equipo del Santos. Recordando los últimos 5 partidos que ha tenido la escuadra albiverde, podemos ver que en la fecha número 9, Santos venció 3-1 a Pumas en el Estadio Corona. En fecha doble visitó a Monterrey, fue goleado el equipo de Santos 5-2. En la jornada 11 fue derrotado como local por el superlíder Cholos de Tijuana por marcadores 2-1. Y posteriormente Santos tuvo doble visita
el calendario, cada equipo tiene dos visitas o dos localías por torneo. En este caso le tocó visita. En el primer juego empató a uno con el Querétaro en el Corregidora. Y en el último encuentro, la escuadra albiverde fue derrotado por el actual campeón Pachuca 3-0. ¿Qué es lo que cabe reflexionar aquí? Pues que el Santos no le queda mucha situación de maniobra en la cuestión de estadística, tiene dificultades en la cuestión porcentual. En este torneo Apertura 2016 ocupa el 17º lugar con 9 puntos. Hasta el momento lleva 2 victorias, 3 empates y 8 derrotas, 12 goles a favor, 24 en contra. No tienes ofensiva, no tienes defensiva, el equipo no va para ninguna parte. Se ha cambiado de técnico en el último año alrededor de 4 veces y no pasa nada. Muchos comentaristas deportivos locales agregan a esta situación la crisis interna que ya desde tiempo, desde la ida de personajes como Osvaldo Sánchez, como Juan Pablo Rodríguez, Oribe Peralta, Darwin Quintero, el equipo no ha podido recuperar su mística guerrera, y los nuevos liderazgos que ha impulsado Iragorri, como son los argentinos, encabezados en su momento por Pedro Caixinha, no pudieron con esa responsabilidad, y ahí están los resultados, que si no mejora la cuestión de los puntos Santos, se va a meter para el próximo torneo en problemas muy serios en materia porcentual. Le da gracias a los guerreros, al Morelia, al Veracruz y al Jaguares, que están en peor nivel que Santos, y que si no fuera por ellos, la escuadra albiverde estaría realmente en dificultades. Ahora comentaremos en esta edición algo referente al 100º aniversario del nacimiento del Club América, un equipo que es amado y es odiado, y que durante la historia ha tenido momentos de crisis y también momentos gloriosos, como cualquier institución, como cualquier ser humano. Ha tenido altibajos, pero más sin embargo es la escuadra con más títulos, aunque si vemos torneos y equipos de otros países, podemos ver que aunque sea el equipo con más títulos locales y extranjeros, son muy pocos para hacerse llamar equipo grande. Aunque yo soy americanista desde niño, también tengo que reconocer que no le podemos llamar equipo grande a un equipo que solamente en 100 años ha ganado 12 títulos. A pesar de que ha tenido torneos no reconocidos profesionalmente, que ahí se sumarían alrededor de 24 o 25 campeonatos totales, hay que reconocer que los Azul Cremas o las Águilas, llamadas recientemente, no se le puede llamar equipo grande ni a ellas ni a las Chivas. Sí tendrán convocatoria, tendrán afición, pero un equipo grande es como la Juve, que tiene arriba de 30 títulos, o un Real Madrid, arriba de 24 o 25 en su liga. Champions ni hablar, o sea, esos sí son equipos grandes. El Bayern Múnich, el Manchester United, el Liverpool, esos sí son equipos grandes por la cosecha tan amplia. Los Yankees de Nueva York en el béisbol, los Acereros de Pittsburgh, los Vaqueros de Dallas en el americano, ahí es más competitivo, tienen menos campeonatos, pero sí hay más contendientes. Aquí en México prácticamente hay 4, y no puede ser que entre los 4 equipos más grandes no lleven a superar ninguno de ellos más de 15 títulos en su amplia historia. Sé que eso de equipo grande, pues había que ver. Sí ha tenido grandes contrataciones a través de los tiempos, grandes arqueros, grandes defensas, mediocampistas, delanteros de índole nacional e internacional, pero yo puedo cuestionar actualmente a este América. Con tal de ser campeón, sacrificas a tu cantera, los jóvenes talentos del América, que sin lugar a duda año con año dan satisfacciones los torneos de fuerzas básicas a nivel local y a nivel internacional. ¿Dónde está el curso? Y al contrario, en lugar de apoyar a ellos, el América junto con Tigres y Monterrey aprobaron la regla 18, que es poder darle más lugares a extranjeros que a los jugadores hechos en México. Eso la verdad es lamentable. Aunque siga ganando títulos en América, mientras no le dé oportunidad a los jóvenes, yo siento que la afición no tiene nada que festejar. Muchos de los americanistas, inclusive que vinieron al extranjero, pero que desquitaron lo que pagaron por ellos en la cancha, mencionan esto, que gracias a personas como Ricardo Peláez, como Pepe Romano y por el mismo dueño Emilio Escárraga,
a los jugadores mexicanos en su país son tratados peor que en Estados Unidos para poder llevar un 5 a su casa a través del fútbol. Jugadores tienen que emigrar al extranjero, a otras partes de América Latina, inclusive hasta el Oriente Medio tienen que irse a trabajar porque de plano aquí no hay posibilidades por el draft y por otro tipo de cosas de pacto de caballeros de poder consolidar su carrera futbolística. Aquí que hago un llamado a la América a que retome conciencia de lo que lo hizo grande en los 80s y en los 90s, que era el apoyo a sus fuerzas básicas. Y extranjeros, pues realmente, ¿cuáles han sido los que han destacado en los tiempos? No pueden decirme que unos Baldito o que un Zambuesa, a pesar de que dicen que son grandes jugadores, yo no les veo la facha de americanista por ninguna parte. Son jugadores que nomás van a cobrar, que no sienten los colores. La verdad, yo no siento la pasión, ni el carisma, ni la iniciativa de aquellos americanistas como Antonio Carlos Silvio de los Santos, Daniel Alberto Bailovsky, Eduardo Vacas, Carlos Hermosillo, Sague, Cristóbal Ortega, Alfredo Tenas, Don Miguel Celada, Javier Aguirre, Mario Trejo, Vinicio Bravo, Juan Antonio Luna y cuantos más que han por los esos años dado tantas glorias a la América, Juan Guillermo Naranjo, Juan Hernández, Edu, Don Niño, Carlos Arbeto Seizas, Adrián Camacho. No, ya no me acabaría el programa para poder mencionar tanta gente que dio su vida, su tiempo, todo por el América.